Con una gran noche de gala, los premios Grammy celebraron este domingo su edición número 59. Así es, Karen, la ceremonia de los premios que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles. Giselle González tiene los detalles. La gran ganadora de los premios Grammy 2017 fue la cantautora británica Adele, quien se llevó los 5 premios a los que estaba nominada por su álbum 25. De ellos, 3 de los más importantes galardones, Mejor Álbum y Grabación y Canción del Año por el tema Hello. Pero la cantante mostró su verdadera grandeza cuando en su homenaje al recién fallecido George Michael, la orquesta y ella estaban descoordinados. Adele pidió disculpas a los presentes. Dijo que no se lo podía permitir al tratarse de George Michael, así que recomenzó el tema para hacer una interpretación brillante. Miss my baby. Adele compitió en la categoría Mejor Álbum con Beyoncé y al llevarse la estatuilla decidió honrarla. No puedo aceptar este premio, me siento muy honrada y estoy muy agradecida, pero Beyoncé es la artista de mi vida, te adoro, eres nuestra luz. Tu trabajo Lemonade es monumental, le dijo Adele muy emocionada, a una Beyoncé también muy emocionada. Lemonade, Beyoncé. Por su parte, Beyoncé se llevó 2 premios, Mejor Álbum de Música Urbana por Lemonade y Mejor Video Musical por Formation. Tenía 9 nominaciones. Beyoncé, embarazada, deslumbró a los presentes con una actuación memorable en la edición número 59 de los premios Grammy, en el que interpretó sus canciones Love Drought y Sandcastles. Mientras, David Bowie, recientemente fallecido, ganó sus 4 nominaciones. Y en la categoría de Latin Jazz, tributo a Irakere de Chucho Valdés, se llevó el premio al Mejor Álbum. Y Un Besito Más, de Jesse y Joy, ganó el galardón Mejor Álbum de Pop Latino. The Time y Bruno Mars le hicieron un homenaje al cantante Prince, quien falleció en abril de 2016. Mientras que Demi Lovato, Tori Kelly, Little Big Town, Andra Day le hicieron un homenaje a los Bee Gees. Ya en la ceremonia, el grupo A Tribe Called Quest ofreció una actuación con personas que representaban a inmigrantes sobre el escenario. Grise González, Martín Noticias.